compañeras, estamos aquí reunidos un lunes más exigiendo, pidiendo, demandando un sistema público de pensiones de cara al futuro. En las elecciones, la mejora de pensiones. 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 En el programa electoral, las pensiones, lo principal. 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 Objetivo en elecciones, subida permanente de pensiones. 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 Sin discriminación, ni en salario ni en pensión. 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 Bueno, después de estos cánticos iniciales que Felipe tan buenamente nos trae y nos anima a realizar, ahora, aprovechando que hoy se han celebrado y se están celebrando concentraciones y movilizaciones, manifestaciones por todo el Estado, porque hoy, 11, se cumplen 100 años, es el centenario del primer seguro de jubilación, el primer seguro obrero. Se publicó en lo que era antes el BOE, que se llamaba antiguamente la Gaceta de Madrid, y hoy se conmemora el centenario. Por eso, el compañero Isidro, ya sabéis que es historiador, nos va a hacer un repaso sobre lo que supuso, sobre lo que significó la aparición, la firma de este seguro hace 100 años en la España de aquella época. Gracias, Augusto. Bien, pues buenas noches. Me han pedido que dé una clase, pobrecitos y pobrecitas. Yo habitualmente las clases, las conferencias también las imparto con imágenes. Aquí no puedo poner imágenes, pero lo voy a decir de tal forma que vais a crear imágenes en vuestro cerebro. Lo voy a relatar de tal manera que vais a ver toda esta historia que quiero contar. Primero, corrido por 100 años, ciento y pico años. No os preocupéis que no voy a estar ciento y pico años hablando. Voy a hablar de la creación del retiro obrero, el seguro de retiro obrero de 1919. Hoy, como decía Augusto, precisamente hoy se cumplen 100 años del decreto que puso en marcha el seguro de retiro obrero. Es casualidad, pero nos ha venido muy bien. Pero, ¿qué está pasando hoy en los medios de comunicación? Pues mira, por ejemplo, un titular. 1,5 millones de mujeres perciben pensiones inferiores a los 500 euros. Ahora hablaré de la propaganda, lo que dice. Pero 1,5 millones de personas, de mujeres, perciben pensiones inferiores a los 500 euros. O, viendo uno de los artículos del profesor Vicente Navarro, que es un magnífico analista, pues él habla de la enorme discriminación
contra las personas mayores en España, e indica que, al contrario de lo que se dice habitualmente, el gasto en pensiones en España es más bajo que en el promedio de la Unión Europea. Tanto si tomamos la UE15, es decir, los países más desarrollados de la UE, como si tomamos la Unión Europea 28, es decir, de los 28 países de la Unión Europea. Pues el gasto medio en pensiones es más bajo en España. Dice también que la pensión media es más baja que el promedio de la UE, tanto 15 como UE 28. Esto es así. Sin embargo, los que alaban las virtudes del neoliberalismo nos cuentan milongas constantemente. Voy a leer para no irme por los cerros de Úbeda. Un siglo del sistema de pensiones. Voces franquistas nostálgicas suelen afirmar que Franco creó la seguridad social, las vacaciones pagadas, las pensiones de jubilación, que empezó la construcción de pantanos, que creó las magistraturas de trabajo. Solo mitos del franquismo, sencillamente mentiras. Son los falsos logros del dictador que la propaganda se ha empeñado en hacer verdad. Hay un buen número de trabajos históricos que desmontan estas falsedades, pero la machacona propaganda impide ver todavía hoy la verdad histórica. En concreto, esas voces dicen que el sistema español de pensiones fue puesto en marcha durante la dictadura. Nada más lejos de la realidad. Fue consecuencia, ese sistema de pensiones, del empuje movilizador de los trabajadores y se puso en marcha dos décadas antes. Primero hay que recordar que en el año 1883 se creó la después denominada Comisión de Reformas Sociales, organismo encargado de la entonces llamada cuestión social, que potenció el estudio de temas encaminados a la mejora o al bienestar de las clases trabajadoras, tanto agrícolas como industriales, y que afectaban a las relaciones entre el capital y el trabajo. Hubo en la legislación algunas medidas, disposiciones en concreto de 1900 y de 1902, de protección de los trabajadores anteriores a los seguros de vejez, que, como he dicho antes, fueron aprobados en 1919. Primero fue la aprobación de una ley, aunque no obligatoria, es verdad, sobre accidentes de trabajo de diversos ámbitos. Al poco tiempo se legisló sobre la regulación del trabajo infantil y de la mujer, con una ley que dictaba disposiciones para que los menores de ambos sexos no hubieran cumplido 10 años, no fueran admitidos en ninguna clase de trabajo. Es decir, que los chicos y las chicas, antes de cumplir 10 años, ya trabajaban. Y la ley dice que a partir de 10 años, que podíamos ver perfectamente a niños y niñas de 10 y de 11 años trabajando a principios del siglo XX. 2 años después, un decreto incidía en el tema del trabajo femenino infantil, con toda una serie de prohibiciones que muchas veces no se trasladaban a la vida real. Yo suelo decir, muchas veces les decía a mis alumnos, que en demasiadas ocasiones en nuestro país una cosa es la legislación y otra muy diferente la realidad. Es decir, siguen caminos diferentes, la legislación, que puede ser magnífica, pero la realidad dice otra cosa bien diferente. Con esos antecedentes que citaba del seguro de trabajo, del trabajo infantil y de la mujer, se creó en 1908 el Instituto Nacional de Previsión. ¿No? Pero si el Instituto Nacional de Previsión lo creó Franco. Que no, que se creó en 1908. Instituto Nacional de Previsión, organismo importante para el posterior diseño de las pensiones de vejez. Sus fines se explicaban claramente en el artículo primero. Difundir e inculcar la previsión popular, especialmente la dirigida a las pensiones de retiro.
Paulatinamente se fueron aprobando otros decretos, otros seguros, antes de la dictadura del general Franco, el de retiro obrero, del que después hablaré, en 1919, como comentaba antes, la caja del seguro obligatorio de maternidad del año 22, en 1922, la implantación del seguro obligatorio de maternidad y la Caja Nacional contra el Paro Forzoso de 1931, ya durante la Segunda República. Las primeras iniciativas en torno de la seguridad social del franquismo fueron la del seguro obligatorio de enfermedad del año 1942 y el seguro de vejez e invalidez, que los mayores de aquí, yo mismo, coticé al SOBI, se llamaba el SOBI, seguro obligatorio de vejez e invalidad, que fue aprobado en 1947. Por fin, en 1963, se aprueba la Ley de Bases de la Seguridad Social, que es lo que da pie a mucha gente a decir que la seguridad social la creó Franco, que la seguridad social se creó durante el franquismo. Es mentira. Se creó la Ley de Bases de la Seguridad Social intentando unificar toda una serie de seguros que había en la legislación. Pero realmente esa ley fue un rotundo fracaso. ¿Por qué? Es verdad que ampliaba la cobertura, es cierto, pero como en otras ocasiones, no solo durante el franquismo, no había financiación para la ley, con lo cual hicimos un pan como una torta. Bien, en 1972 hay una ley de financiación y perfeccionamiento de la acción protectora, pero estamos ya en la grave crisis del petróleo de 1973 y no había tampoco dinero. De manera que es con la llegada de la democracia cuando se pone en marcha realmente el sistema público de pensiones, a pesar de que nos han contado tantas milongas que Franco puso en marcha la seguridad social. No, fue con la democracia y concretamente con el decreto ley 39 de 1978 de 16 de noviembre, que creó los organismos que pusieron en marcha toda una serie de cuestiones referidas a la seguridad social. Les va a sonar el Instituto Nacional de Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Salud, el Instituto Nacional de Asistencia Social, el Instituto Nacional de Empleo, el Instituto Nacional de Enseñanzas Integradas, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, además de la Tesorería General de la Seguridad Social. Repito, esta norma es del año 78, que es la que crea realmente la seguridad social en España. Después hay toda una serie de normas posteriores que lo que tratan es de perfeccionar la seguridad social hasta llegar a nuestros días. En todo caso, un momentito, hay que decir una cosa bien importante. Antes lo decía utilizando palabras del profesor Vicente Navarro. ¿Qué cosa importante hay que decir? Que a pesar de todo lo que se ha hecho desde el año 78 y antes hasta la actualidad, a pesar de todo eso, el gasto social en España está debajo de la media, por debajo de la media europea. Claramente, claramente, que no nos cuenten películas. El gasto social en España está por debajo de la media europea. ¿Dónde está esa media europea de gasto social? Pues muy, muy cerca del 30%, ya saben que se mide, ya sabéis que se mide del PIB, del Producto Interior Bruto. Pues el gasto social en Europa está casi, casi en el 30% del Producto Interior Bruto. En España, ¿dónde estamos? Pues 5 puntos por debajo, en el 25%. Y dicen que tenemos las mejores pensiones del mundo, que tenemos la media más alta, etcétera, etcétera. Estamos 5 puntos por debajo. Vamos a dar algún dato en concreto. Los países de nuestro entorno, todos ellos, a pesar de lo que nos cuentan, invierten más en protección social que nosotros. Hasta
Portugal y Grecia, con las tremendas crisis económicas que han tenido, tienen un gasto social superior al nuestro. Portugal y Grecia, repito, un gasto social superior al de España. Esto es así. Los datos están en Eurostat, para quien quiera verlos. No los que cuentan los grandes medios de persuasión y propaganda, como yo digo, sino los datos de Eurostat nos muestran esta realidad. Claro, también es cierto que estos dos países, Grecia y Portugal, tuvieron a unos dictadores que no murieron en la cama, como sí murió el nuestro. Y esto condiciona muchas cosas. Y es que el poder de las fuerzas políticas conservadoras y económicas ha sido muy fuerte y sigue siendo muy fuerte en España. Más datos. Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Italia o Países Bajos gastan cerca de un tercio de su PIB en gasto social. Tienen cerca de un tercio. Repito, y nosotros estamos en un 25, por no hablar de países del norte de Europa, que Dinamarca, Suecia, Finlandia, que tienen a veces 33-34% del PIB invertido en gasto social. Esta es la situación. Por tanto, son los trabajadores los que van a hacer aprobar esas normas que ponen en marcha en 1919 el retiro de vejez. Porque también hay que recordar una cosa, y voy a ver brevemente qué ambiente había desde 1900 a 1919. Es que en el 19 se aprueba el seguro de retiro obrero, pero es que en el 19 se aprueba la jornada de 8 horas, la jornada de 8 horas de trabajo. Esa Nuestra Señora de las 8 horas que decían los trabajadores del siglo XIX, 8 horas, Nuestra Señora de las 8 horas, los 3 ochos. ¿Por qué? Porque decían los trabajadores, 8 horas para trabajar, 8 horas para el descanso y 8 horas para el ocio y la familia y para la formación, que tan importante decían los trabajadores del siglo XIX que era. A veces pensamos hoy que los trabajadores no se preocupan tanto por el conocimiento como se preocupaban aquellos trabajadores del siglo XIX. En cualquier caso, hoy, 11 de marzo de 2019, se cumple un siglo del decreto de creación del llamado Seguro Obligatorio de Vejez. Su creación no fue resultado, evidentemente, del interés de las fuerzas del turbismo político de la Restauración, ni de la generosidad de la corrupta monarquía borbónica. Fue consecuencia de la formidable movilización obrera de los primeros lustros del siglo XX, con la Unión General de Trabajadores y, sobre todo, gracias al sindicato Confederación Nacional del Trabajo, me referiré a él como CNT, con gran fuerza en aquellos años. Tras las tremendas dificultades en España, en esa España de finales del siglo XIX, lo que se conoce como la crisis del año 98, del año 1998, se extendió una tendencia regeneracionista en España. Eso en general, pero los trabajadores extendieron la movilización y la reivindicación por todas partes durante esos primeros lustros. Claro, lógicamente más y con más intensidad en las zonas más industrializadas como Barcelona. Ese renacer del movimiento obrero estuvo acompañado de una notable actividad cultural, con muchos trabajadores convencidos de la importancia del conocimiento. Hitos importantes fueron, permitidme que los recuerde, la revista Blanca de Federico Urales y Soledad Gustavo, que eran seudónimos, la edición de los periódicos Tierra y Libertad y Solidaridad Obrera, o la puesta en marcha de la Escuela Moderna. La Escuela Moderna fue una experiencia pedagógica impresionante, tan impresionante que se la cargaron inmediatamente. Se puso en marcha en 1901 y estuvo en funcionamiento hasta 1906. ¿Quién fue su creador y su mantenedor?
pues Francisco Ferrer y Guarda. La escuela moderna la puso en marcha este pedagogo y allí colaboraron personas tan importantes en esta escuela moderna como Odón de Buey, de Buen, un naturalista, o como Santiago Ramón y Cajal, que, como saben, fue premio Nobel. Pero vino la Semana Trágica. La Semana Trágica tuvo lugar en Barcelona en 1909. ¿Y por qué se produce la Semana Trágica? Pues porque había una guerra en Marruecos en la que el Borbón se estaba enriqueciendo y otros muchos con la guerra, y la guerra la hacían los trabajadores, que eran los únicos que iban al ejército, que iban a la guerra, porque los demás pagaban una cantidad que se llamaba de redención a metálico y no iban al servicio militar y, por tanto, no iban a la guerra. Entonces, hay en Barcelona un motín, después de la convocatoria de una huelga, para que no se embarque a los soldados en el barco que debía llevarlos a Marruecos, y eso desencadena una represión tremenda y los acontecimientos como se conocen como Semana Trágica. Tenían que buscar un chivo expiatorio. ¿Y cuál es el chivo expiatorio aparte de una represión tremenda? Ferrer y Guarda. Fusilan a Ferrer y Guarda en Montjuïc, a pesar de una ola tremenda de solidaridad por toda Europa y por toda América, por supuesto, también en España. Ferrer y Guarda es fusilado porque lo que querían era cortar las alas a un pedagogo que había creado una experiencia realmente muy buena para los trabajadores. Tras esa grave crisis de 1909, en 1910 se elige al primer diputado socialista, Pablo Iglesias. 40.000 personas votan a Pablo Iglesias en 1910 y es la primera vez que se elige a un diputado socialista en España. Pensad que en Alemania o en Gran Bretaña el Partido Laborista o el Partido Socialdemócrata tienen diputados desde el siglo XIX, en España en 1910. Incluso en Argentina hay un diputado socialista 6 años antes que en España. Esta es la situación en ese momento. Esa es la situación en ese momento, en 1910. Pero hay otro hecho también muy importante en 1910, que es la creación del sindicato, que es la creación del sindicato Confederación Nacional del Trabajo. Por tanto, hace 9 años se cumplió el centenario de este sindicato. En fin, podría seguir con muchas más cuestiones, pero veo que molestan en algunos casos. Es historia. Yo soy historiador, yo no puedo nada más que contar la historia. Si yo ya entiendo también que como la historia se ha contado tergiversándola, engañando, hay personas que se creen en posesión de la verdad. Y claro, el problema es que de la universidad, los que hacemos historia en la universidad, no, esa no llega a la sociedad en general. Esos trabajos históricos están ahí, demuestran todas estas cosas que estoy diciendo, pero lo que llega con la propaganda es otra cosa. Yo no quiero molestar a nadie, he tratado de relatar la verdad nada más, solo terminar diciendo que por fin en 1919 se aprueba la ley del seguro obligatorio de vejez, así se llama. El 11 de marzo, vuelvo a repetirlo, se publica en la Gaceta de Madrid del 12 de marzo, se publica en la Gaceta de Madrid, y decía, voy a leer solo los 3 primeros artículos de este decreto que están en el boletín. Franco no creó esto porque ya estaba creado desde 1919, evidentemente. Indicaba que debía alcanzar a la población asalariada comprendida entre las edades de 16 y 65 años, cuyo haber anual, por todos conceptos, no excediera de 4.000 pesetas. Ese era el primer artículo.
El artículo segundo se refería a los asegurados. Se considera clasificada la población asegurada en dos grupos o secciones. Uno formado por los individuos que al entrar este decreto en vigor no hayan cumplido 45 años y otro constituido por los que excedan de dicha edad. Esto era por una cuestión económica, evidentemente. El tercero contemplaba la cuantía de la pensión. La pensión inicial para los individuos que compongan el primer grupo se fija, supuesta la continuidad del trabajo, en 365 pesetas anuales desde la edad de 65 años. Estamos retrocediendo, amigos. Vamos 65 y unos meses y vamos hacia los 67. Estamos retrocediendo, igual que las jornadas de trabajo, 8 horas. ¿Quién trabaja hoy 8 horas? Jornadas de 12, de 13, de 14, sin pagar horas extraordinarias. Estamos viéndolo a nuestros hijos, a los hijos de nuestros amigos. Lo estamos viendo. Estamos retrocediendo y nos cuentan milonga tras milonga. Y el cuarto fijaba la forma de contribución, que sería a cargo del Estado y de la patronal. Es decir, el Estado y la patronal eran los que contribuían para formar el capital del que luego saldrían las pensiones. Bien, yo creo que he cumplido el objetivo que me han encomendado, hablar de este centenario, y de verdad no quiero nunca molestar a nadie, pero la historia, si se cuenta con honradez, no tiene por qué molestar a nadie. Gracias. Seguro de retiro obrero cuyo centenario se celebra hoy. Tampoco hoy no podemos dejar de citar también que el 11 de marzo, hace 15 años, se produjo en España el atentado más terrible que ha habido nunca, y desde aquí nuestro reconocimiento tanto a las víctimas como sobre todo a sus familiares, y nuestro deseo de que nunca más ningún gobierno nos intente engañar utilizando un atentado o una situación de estas características tan terribles. Bien, desde la Coordinadora de Ciudad Real, deciros que el próximo lunes, el día 18, se cumple un año de las movilizaciones que estamos haciendo en esta plaza y seguiremos haciéndolas. Y que esa semana, aprovechando este aniversario de un año, vamos a hacer una mesa redonda que se titula El futuro de las pensiones. A esta mesa redonda hemos invitado a los 4 partidos políticos con representación parlamentaria y presencia en nuestra provincia, o sea, el Partido Popular, Ciudadanos, PSOE y Unidas Podemos. La invitación la cursamos la semana pasada y ya tenemos la certeza, nos han comunicado que van a asistir tanto el PSOE como Unidas Podemos. Los otros 2 partidos todavía no han dicho nada. Esperemos que en esta semana vamos a darles un toque personalmente a ver si se animan y conseguimos hacer una mesa redonda en la que estén los 4 partidos y nos digan de cara a las elecciones cómo ven el futuro de las pensiones y que contesten algunas preguntas que desde la coordinadora les vamos a plantear, porque no vale decirnos solamente que ellos les parece muy bien que las pensiones suban y que lleguen a todo el mundo y que todo el mundo sea feliz y coma perdiz. No, queremos que nos hablen más concretamente de algunas cosas y esas se las preguntaremos. Esta mesa redonda será el próximo día 21, ya la iremos anunciando, pero ya la queremos decir hoy para que se vaya sabiendo. Así que bueno, pues yo creo que ya nada más, que muchas gracias por vuestra asistencia y el próximo lunes aquí nos vemos.